Entrevista alimentos saludables. ¿Consume azúcar diariamente? Sí, muy poca. ¿Cuántas frutas y verduras consume a diario? Una a dos porciones. ¿Y porciones de pescado a la semana? Una vez a la semana. ¿Por qué es importante incluir los hidratos de carbono en la dieta? Porque dan energía. Y son el principal alimento del cerebro también. ¿Come mucha carne roja? Más o menos, sí, más o menos. ¿La vitamina C está presente en su dieta? Sí, en limón y naranjas. ¿Crudas o cocidas? ¿Cómo prefieres las verduras? Cocidas. ¿No tienen buenos niveles el colesterol? No, pero debería. ¿Lee las etiquetas de los alimentos? Sí, las leo. ¿Le gusta el café? Sí, me gusta mucho. ¿Se acuerda que llevaba de merienda a la escuela? Galletitas, alfajores y chocolatadas. No era muy sana mi merienda. ¿Había algún alimento que no le gustara pero lo obligaban a comer? Sí, la polenta. Hola, me llamo Martina Pires, soy segundo B del Colegio Negro de Atlántida. Hoy le voy a hacer la entrevista a Maya, mi prima. Hola, yo soy Maya, la prima de Martina, y estoy embarazada de 4 meses. ¿Consumo azúcar diariamente? No, ahora por el tema del embarazo estoy con stevia. ¿Cuántas frutas y verduras consume a diario? Todavía estoy tratando de cuidarme, agregando más verduras, pero en realidad cantidades así exactas no tengo. ¿Y raciones de pescado a la semana? De pescado entre 1 y 2 veces a la semana consumo. ¿Cocidas? ¿Cómo prefieres las verduras? Cocidas, muy cocidas. ¿Mantienen buenos niveles del colesterol? En realidad estoy en la línea, tendría que cuidarme un poquito más. ¿Lee las etiquetas de los alimentos? Sí, diariamente las estoy leyendo. ¿Le gusta el café? Sí, me encanta. ¿Se acuerda que llevaba de merienda a la escuela? Llevábamos refuerzo de jamón y queso y en la merienda pasaba a los compañeritos con una canasta vendiendo bizcochos y ahí consumimos. ¿Había algún alimento que no le gustaba pero le obligaban a comer? Y en realidad hay muchas cosas que no me gustaban, pero bueno, te voy a decir dos porque es la sopa una y la otra era la salsa blanca y que papá y mamá me obligaban a comerla. Indudablemente. Y polenta. Listo. Chao. Bueno, gracias. Chau, chau. ¿La vitamina C está presente en su dieta? Sí, porque como muchas, como naranja, mandarina, y además me gusta mucho el té con limón, así que también hay algo de vitamina C. ¿Crudas o cocidas, como prefieres las verduras? Las prefiero cocidas. Pero crudas, por ejemplo, el tomate, la lechuga, la zanahoria rallada, la remolacha, me gusta mucho también, que la como cocida o cruda. ¿Mantiene en buenos niveles el colesterol? Sí, lo tengo en buenos, tengo buenos niveles de colesterol, están en los indicados. No lo tengo la 8. ¿Las etiquetas de los alimentos? No. Debería, ¿no? Pero no. ¿Sabes qué sí? Que miro ahora que me indica, ¿viste los que dicen exceso de grasa, que están exceso de sodio, que están en grande así, en color, que tienen como un en negro y con letritas blancas? Eso sí me llama la atención y bueno,